A 8 meses de la última elección federal, el futuro del partido Encuentro Social sigue en el aire. El fiel aliado de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado está por perder el registro al no alcanzar 3% de la votación, aunque una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría revivirlo. A pesar de que las reglas para la conservación del registro son muy claras al poner de requisito la obtención de 3% en la votación, trascendió que en la sentencia sobre la impugnación estarían tomando un criterio novedoso: mantenerle el registro porque el PES tiene bancadas en el poder legislativo que sobrepasan ese 3%. En política no hay coincidencias, es el cobro de una factura de la coalición que suscribió en el proceso social el PES. Y esto es lamentable porque cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia sale por la ventana. Es lamentable que se tomen estas decisiones porque vienen de un problema bastante desgastado del tribunal, dijo Jorge Aljovín Navarro, especialista en temas electorales, sobre la posible sentencia a favor de Encuentro Social. Hay que recordar que según el artículo 41 de la Constitución, para que un partido conserve su registro nacional debe de obtener 3% de la votación en alguno de los comicios federal. En el caso de Encuentro Social, no los consiguió: 2,7% en la elección presidencial, 2,3% en la elección a senadores y 2,4% en la de diputados. Por tal motivo, el 3 de septiembre, el Consejo General del INE comenzó el proceso para quitarle el registro al PES, mismo que mantiene las esperanzas en salvarse gracias a su impugnación. Cabe destacar que el PES no fue el único partido en perder su registro. Nueva Alianza también sufrió esa suerte, pero a diferencia del aliado de Morena, su impugnación fue declarada improcedente por el Tribunal Electoral el 21 de noviembre. Aljovín Navarro destacó este trato diferencial entre ambos partidos, recordando que mientras Encuentro Social es aliado del gobierno federal, Nueva Alianza lo fue del candidato perdedor José Antonio Meade Curibreña. El especialista comentó que mantenerle el registro a Encuentro Social tiene diversos costos a la democracia mexicana. El primero es por el lado económico, ya que el INE tendría que darle prerrogativas por 263 millones de pesos, más el dinero que sus bancadas reciban en el Congreso. Pero además, está la fragmentación del voto opositor, ya que al existir otro partido es lógico que obtengan unos votos que al final podrían decidir de uno de otro.